centro espiritual de Madrid, que se encuentra protegido por sus papás, Luis Hernanda y Luisa de Madrid Rural. También vive por todos sus hermanos, de apellido Irlanda de David. Dice, también pedimos por el mayordomo del día de ayer, estoy pensando, a pedir una buena misa para el día de ayer. Pero bueno, menciono el nombre, no me hace falta nada. El mayordomo no tiene cosa que hacer, pero mientras podemos, pues entiende, hacen un paso, pero también pagan la misa. Piden la misa, sí. No se entiende, no se entiende, no puede ser mayordomo. Es el mayordomo del día de ayer. Vení desde David Gómez, que se encuentra en el norte. Pero no me cuesta nada mencionar el nombre, pero hay que tener en cuenta, ¿verdad? Para ser mayordomo, si es de un día, soy de un día. Hago un rasgo, pero luego hace un pastor, ¿no? Y también va a la misa, se va a la misa. Yo entiendo así la mayordomía. Sí, mayordomía, hace un vaso. Si sí, compra unas flores, la rueda, los huevos, la cerveza, va a la misa. Bueno, yo nada más tengo lo que pedir, como está aquí, ¿verdad? También pedimos por el mayordomo del día de ayer, el libro de David Cortés, se encuentra también en el nombre. Nada más aclaro eso. Soy mayordomo, voy a hacer un gasto. Bien, pago la misa, pido la misa. Eso nada más aclaro eso, pues para que no haya mayordomo todos los días. La mayordomía, lo principal, la misa. Y el gasto que uno hace, porque uno también tiene ese gusto de hacer el gasto, compra uno suficiente para compartir. Bueno, eso nada más aclarar eso. Vamos, participa. Venimos por todos nosotros. Nos encomendamos a la Virgen de Guadalupe, la Virgen, a la patrona de América. Oremos. Dios Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profetizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor, sentados vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Él te alaba en el cielo.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. Y cuando esta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo, mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. De su prima Isabel, una anciana,
presurosa, contenta, feliz. Bajamos el día. Sube. Tendida subió a las montañas de Judea. Y en el año de 1571 subió a la Tierra. Para auxiliar a Egipto, los nativos de estas tierras que estaban sufriendo mucho estaban sufriendo de parte de los conquistadores, muchos atropellos, muchos abusos. Permanezcan sentados y sentados, canto de ofertorio.
Thank you.
pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado como a donde gracia lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes
este es Jesús, el Hijo de María, el de ese que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Por eso digo que te presente mi casa con una palabra que me pasa. Si alguien va a aportar a favor de la esperanza haciendo un lazo a mí, los demás se mueven cerca. Fuerte ese aplauso para la imagen de la Santa María.
Fuerte el aplauso también para el mayordomo de esta fiesta. De seguro ustedes pues, han podido ir a la mayordomía, a convivir, a compartir, a recibir el signo que luego prepara, ¿verdad? Pues así es, son nuestras fiestas, son muy bonitas, pero tiene uno la oportunidad de compartir con el hermano lo que uno recibe, lo que uno ha recibido de Dios. Yo les he platicado, he sido mayordomo, y mañana mi pueblo, aquí está la jornada. Siempre es una alegría poder compartir con el hermano lo que uno ha recibido de Dios. Sirva con esa voluntad, con ese gusto, con esa alegría. Yo les voy a invitar a que dijeron, se va a ir a casa, ya no es un tal. No puedo. A las 3 tengo que estar en Filipinos. A las 4 el día que dio miedo, a las 6 el día, ya hasta después entonces dicen, voy a comer. Hay que sentarme ya, sin ninguna pena, sin ningún apuro. Thank you.
Thank you.
Llegar hasta este lugar llamado Cañada de Guadalupe. Enhorabuena, felicidades a toda la gente de este bello lugar, por esta mayoronía, por esta fiesta y por todo lo que nos ofrecen en este día muy especial. También agradecimientos enormes a los que hacen posible todo el evento, ¿verdad? Allá para los mayoromos, para la autoridad municipal, para la gente de la iglesia y para todos aquellos que se encuentran allá en la Unión Americana, que también me imagino que han de poner un granito de arena para que este evento, estos eventos culturales, deportivos y religiosos salgan de la mejor manera. ¡Arriba la lucecita de la lupina!
Quisiera matar.
tardes como la de mar. Ella me decía llorando, yo no te quiero olvidar. Amorcito de mi vida, no me vayas a olvidar. Eso pues, somos gente alegre, somos gente de ambiente y vamos a ponerles a ver con estos grandes muchachos de Tierra de Nadie, de allá directamente de San Juan, la Chambre. Por ahí hemos estado ya pues compartiendo micrófonos en los diferentes escenarios y bueno, con muchísimo gusto nos sale en el día de saludarlos. Vamos a seguir con el ambiente, a ver qué dice este muchacho que tiene la voz pesada allá para las rolas. Órale pues. Pues sean bienvenidos todos y nos vamos a regresar a la cancha con el ambiente, ya que estamos ahorita para bailar. Órale pues, y en la tarde noche, el gran bailazo con los zombies en el Guerrero, totalmente gratis, ¿verdad? En este mismo lugar, en este mismo escenario, compadre. Vámonos entonces a ver cómo suena el bici. ¡Vamos!
Buenas tardes, es un abrazo. Muévalo, compadre, muévalo. Pues ya sabe cómo se. Ahí está la demostración con ese hermoso animal. Muchas gracias a la Virgencita Magdalena. Saliendo como todo un profesional. Cabe recalcar que el piso no son las mejores condiciones para un caballo bailador, un caballo de alta escuela. El piso es algo complicado para controlar el equilibrio del animal y también el equilibrio del jinete, ¿verdad? Entonces es muy complicado en un piso como este, son caballos que están acostumbrados a trabajar en la tierra, en el pasto o en la paja, mis amigos. Vamos a brindarle fuerte aplausos a nuestro amigo Caballerango, que nos trajo una exhibición de caballos de alta escuela en esta bonita tarde, una exhibición de regalo para la gente de Cañada de Guadalupe, mis amigos. Gracias, profe Tino, por acompañarnos y estar con nosotros compartiendo micrófonos, para compartiendo lo mejor, en esta excelente fecha 12 de diciembre. Vamos a invitar a la raza que baile, compadre, pero invítanos así, chatito, como usted sabe, compadre, para que baile la raza. Pues. Thank you.
bonito, Zapatea la Cañada, mi hermano de Dios, hombre. ¡Sobre los aplausos! ¡Sobre pues, así nada más! ¡Así nada más! Gusto poder participar con ustedes. Yo les digo esto, si me invitan el próximo año, yo vengo, de veras que vengo. Pero quiero aprovechar el micrófono que me están ofreciendo ahorita para también invitarlos este 4 de enero. Me veo un poquito mal aquí ante las cámaras con mis dos cervezas, pero quiero decirles que así es Cañada de Guadalupe, pues, ¿no? Así es esto. Y qué bueno, y esas son pocas, creo. Quiero decirles que me da mucho gusto, pero que también quiero agradecer e invitarlos, por favor, quiero que me acompañen esta cámara que me está mirando. Yo quiero decirte a ti, cabalgante, amigo, Nopala, viene el 4 de enero, su fiesta, y quiero, hoy precisamente que estoy aquí, el 12 de diciembre de 2023, invitarlos a todos ustedes para que nos acompañen y participen en la cabalgata del 4 de enero que se celebra en mi pueblo, Santo Reyes, Nopala. Por favor, acompáñenos, nos va a dar mucho gusto recibirlos, brindarles nuestros brazos y agradecer todo lo que ustedes han hecho por nosotros. Gracias y estamos a la hora. ¿Dale? ¡Dale, pues, fuerte los aplausos! Ahí está la invitación para el día 4 de enero, ya, compadre. Ahí vamos a estar, entonces también a nosotros nos invitó, creo. Ahí vamos a estar, compadre. Tenemos tema, tenemos música, nadie se quede sentado porque será multado. Vamos a bailar, compadre. Vamos a mover su cuerpo, vamos a ver a Chiquihuite, porque eso está poniendo bueno. ¿Cómo, Paco? Vamos a bailar, dice, y suéltate. Thank you.
Y ese bonito tema de esta tarde, hombre. Vale, pues, ahí quedó.
Estamos con los orgullosa de banda Tierra Temaki. Ay, ay, ay. Ya saben estos grandes compadres como más de la igual, hombre. Bueno, pues, por ahí nada más, ya saben la costumbre de, pues, de los mayordomos, de la población. Aquí, año tras año, pues ahora sí que se recupera un dinero que, pues, ahora sí que es prestado durante el año. Entonces es necesario recuperar la cantidad allá con los grandes amigos que están allá en la agencia, ¿verdad? Ahorita se encuentran en esta mesa frente a la banda. Por favor, amigos, amigas, por ahí si no han recortado ese dinero, pues hay que hacerlo en estos momentos, ya que pues después de recuperar toda la cantidad completa se vuelve a repartir en este año. Se vuelve a repartir, pero pues antes se tiene que recuperar, ¿verdad? Órale pues, ya que por ahí pues faltan varios ciudadanos, nos comentan y hay que hacerlo.
no quisiera darme despedidas. Me duele mucho, me parte el alma, pero no puedo ser. Ahora recojo mi arrastrado mundo, hoy marcho de ti, no lo vas a ver. Ya no quisiera provocarte pena, pues eres un gran Y es esta pregunta. ¿Cómo es?